estaba en un momento de mi vida donde todo era felicidad, alegría, momentos agradables con mi familia, sonrisas, porque me encanta sonreír, hasta que de momento todo cambió. Mi esposo llegó el día 9 de marzo de Italia. Llegó en el avión que vinieron los tres primeros casos positivos que llegaron a Cuba. A los 6 días empezó con fiebre. Yo me pasé toda la noche cuidando su fiebre, pero no pensé que realmente fuera ese virus porque él por lo general siempre le da fiebre. Bien, pensaba que era por el cambio de temperatura. No obstante, y debido a la situación que había actualmente con esta pandemia, avisé inmediatamente a la doctora. Llegaron las ambulancias, a él lo trasladaron para Holguín y a mí para Las Tunas en el centro de aislamiento. En el centro de aislamiento de Las Tunas estuve 6 días. Allí me hicieron el PCR, que fue donde dio el resultado positivo. Inmediatamente me trasladan para el Hospital Militar de Holguín. Allí es donde me entero que mi esposo estaba en terapia intensiva, que estaba grave. Y realmente fue cuando comenzaron mis miedos, porque pensé de un momento a otro lo podía perder debido a sus problemas de salud, que son unos cuantos. Y nada, mis miedos también comenzaron, mis temores, pensando en mi familia, en toda mi familia en general, porque como quiera que sea, compartimos esos días. Sobre todo en mi hija, que aunque tomamos las medidas adecuadas, ella vive con nosotros. Estando allí en el hospital fueron momentos desesperantes, llenos de miedo, temores, muchas lágrimas porque lloré mucho, me deprimí, dormía poco, dormía muy mal y sobre todo miedo por mí, a que también de un día al otro me pusiera grave porque esta enfermedad es impredecible. Recuerdo con mucho cariño a aquella doctora, aquel médico, todos los que pasaban por allí y me decían, Ileana, tu esposo está bien, tu esposo te manda un beso, oye, tu esposo es fuerte. Recuerdo a aquella enfermera que desde el pasillo, desde allí fuera, ella se ponía a cantar para alegrarme, me llamaba, me daba ánimo. Y sobre todo, recuerdo cuando todo ese personal se iba ya para el centro de aislamiento, como está establecido, todos me llamaron y agitando sus manos, se despidieron de mí y me decían, Ileana, vas a ver que vas a estar bien, vas a salir, vas a lograr, vas a volver con tu familia. Y eso realmente fue la mejor medicina que recibí allí. Mi esposo rebasó la enfermedad y eso ya fue una inmensa alegría para mí. Nos hicieron el PCR por segunda vez y dieron negativo. Cuando nos confirmaron que ya nos iban a dar de alta, fue una inmensa alegría porque nos miramos, aunque no pudimos decirnos nada, fue una emoción grande lo que sentimos entre los dos y nos dijimos mucho con los ojos. Y ya cuando salimos, todo el personal médico de allí nos despidió con aplausos, con muestras de cariños y realmente siento gratitud hacia ellos y es una cosa que no voy a olvidar jamás. Cuando regresé aquí a la casa, pensé que todo iba a estar bien, pero realmente no fue así. Fueron días desesperantes, seguí con mis depresiones, tenía miedo, mucho miedo a que realmente esa enfermedad regresara. Estaba intranquila, dormía poco, comía poco, pero el apoyo de mi familia, que ya estaba aquí porque habían dado todos negativos, ese apoyo fue incondicional, fue lo que me ayudó a salir adelante. Ya con mis últimos PCR negativos me localizaron de Holguín
a preguntarme si estaba dispuesta a donar plasma. Y por supuesto que mi respuesta no se hizo esperar. Era necesario para los pacientes graves y críticos que tienen esta enfermedad. Fue un acto de humanismo, fue una gran satisfacción personal, porque como persona me siento en gratitud y no hay cosa más linda en el mundo que hacer algo por el bien de los demás. Desde el 6 de abril ya me encuentro aquí en casa, seguimos tomando todas las medidas necesarias para cuidarnos, nos mantenemos informados aquí en todo el mundo respecto a esta pandemia. Lo que aprendí con esta enfermedad es que la vida te da sorpresas. Hay que valorar cada segundo, cada minuto, cada momento. Por eso me propongo a partir de ahora ser inmensamente feliz.